¿Y cómo enviar cartas y regalos a los idols de Corea? Xiumin regresa completamente recuperado y sus fans lo celebran. La situación mundial con la contingencia aún es incierta y no estamos a salvo. Por ello debemos seguir las indicaciones de las instituciones de salud de nuestros países y seguirnos cuidando. Algunos idols o parte de su staff han enfrentado y las fans del K-pop se preocupan por su salud y de sus artistas también. El pasado 5 de agosto SM Entertainment anunció que Xiumin de EXO se había contagiado también y por ello debía entrar en cuarentena y descansar para poder recuperarse, algo que alarmó y preocupó a las EXO-L, esperando más noticias acerca del idol. Hoy por fin tenemos buenas noticias y Minseok seguramente podrá demostrarnos más de sus talentos y habilidades sobre el escenario, algo que alegra el corazón de todas las fans de EXO. SM Entertainment declaró que Kim Minseok de EXO se recuperó por completo. El idol está libre de la enfermedad, originaria de Wuhan, y podría volver muy pronto con su banda y con sus fans que han demostrado todo el apoyo durante este proceso y festejan su recuperación. Con los hashtags Welcome Back Xiumin y We Love You Xiumin, para celebrar la recuperación del artista surcoreano, EXO-L han llenado Twitter. Incluso actualizó en Bubble para alegrar los corazones de sus fans. Nos alegramos mucho de que Xiumin esté de vuelta y haya logrado recuperarse completamente. Sus fans ahora están súper felices y no olviden de seguirse cuidando de esta pandemia. ¿Quieres conseguir una beca para estudiar en Corea o ser un idol? Primero, aprende coreano. Yo te ayudaré a cumplir este sueño. Básicamente, te ayudaré enseñándote coreano y con mi curso, obviamente, de coreano, donde a veces tendremos clases que yo las voy a impartir y a veces tendremos, obviamente, maestros coreanos, obviamente nativos. Y obviamente el nivel de las clases va a aumentar bastante. Así que manda mensaje de WhatsApp a este número para darte la información. ¿Y cómo enviar cartas y regalos a los idols de Corea? Aunque parece ser que las cartas ya no sea un estilo porque hoy son las redes sociales lo de moda, y los mensajes instantáneos o videollamadas, también puede ser un detalle muy lindo poner toda tu creatividad y amor en una carta para tu idol favorito. Además de escribir, podrías expresarte de la mejor manera posible. Tal vez tienes mucho que decirle a tu idol favorito. Le hiciste algún fanart, a lo mejor tienes un regalo para enviarle. Pero es posible enviarle tu obsequio, carta, fanart y alegrarle el día con tus palabras o talento dedicado a tu artista surcoreano favorito. Lo que debes tomar en cuenta es que la carta tal vez no forzosamente debe estar escrita en coreano. Podría ser inglés, pero definitivamente si le escribes en español, tal vez será muy probable que tu idol favorito no pueda leerla o utilice un traductor en línea, que no siempre son precisos, por lo que no debes utilizar este estilo para escribir la carta. Si no sabes coreano o inglés, podrías buscar un traductor humano y confiarle tus sentimientos para que te ayude con la traducción de la carta, o aprender alguno de los dos idiomas. 1. Investiga la dirección. Los idols reciben cartas en las agencias donde trabajan, así que debes investigar la dirección de su compañía, ya sea JYP Entertainment, YG, SM, Starship, etc. También trata de investigar si la banda en cuestión recibe cartas, ya que hay bandas que no reciben cartas ni regalos, tristemente. Bueno, aunque esto es una tontería lo que están diciendo aquí, realmente ellos tienen como un apartado postal para que les mandes las cartas. Normalmente no las reciben en la dirección de su agencia. Eso es una huevada, pero bueno. 2. Escribe tu carta. Bueno, este paso es algo obvio. Escribir tu carta o hacer tu fan chart y poner todo tu amor y creatividad en estos puede variar de acuerdo con el estilo de cada persona, pero creo que toda la palabra de aliento y con amor sería bien recibida por tu idol favorito. Lo más ideal sería que escribas en coreano porque creo que sería muchísimo más cómodo de esta forma, con la ayuda de algún traductor humano que pueda ayudarte a traducir tus palabras, o si sabes coreano, pues ya lo tienes resuelto. 3. Cotiza los precios de envío. Hay muchas empresas que envían internacionalmente cartas y paquetes. Estas te cobran de acuerdo al peso de tu paquete y la distancia. Empresas como DHL, FedEx e incluso Correos de México. Igualmente el precio varía de acuerdo con la prioridad que quieras dar tu envío. Aunque yo mandé cartas por Correos de México y pues no es por echar mal, pero la verdad no llegaron. Así que yo recomendaría DHL siempre. Es más rápido e instantáneo. Bueno, para mandar cartas a los chicos de BTS, recuerda que la carta debe ser en uno de esos sobres pequeños, no en los sobres grandes. Ni tampoco reciben paquetes. Obviamente si le mandas paquetes, ellos lo desecharán. Las empresas privadas suelen ser más confiables y te proporcionarán un número de guía para darle seguimiento a tu envío. 4. Prepara tu paquete. Es muy posible que la caja o sobre donde envíes tu carta no puede ir decorada o tener mucho alrededor. Debe ser un color sólido y solo tener los elementos de la empresa que lleva el envío, así como el remitente que envía y el destinatario que recibe. Para que tu carta regalo fanart llegue al idol correcto, debes colocar el nombre de la banda, el nombre del idol específicamente, el nombre de la banda o el nombre del idol.
y la dirección de la empresa en coreano e inglés. Que el sobre de envío no puede ir decorado no significa que tu sobre original no puede estarlo. Puedes como poner doble sobre. También recuerda envolver todo muy bien, si es posible, tu regalo con film de burbujas o espuma para que no se dañe a lo largo del trayecto de tu país hasta Corea del Sur. 5. Envía tu carta o regalo. Ya que cumpliste todos los pasos, envía tu paquete. Seguramente tu idol favorito estará muy feliz de recibirlo. Hay muchos idols que después visten las prendas que les envían los fans, como Jungwoo de Monsta X, cuando usó los tenis que le envió un fan, y se ha visto también a Johnny de la misma banda usando ropa que le mandan sus fans, además que dice que leen sus cartas. Pero si envías una carta a tu idol favorito, seguramente la recibirá y nos cuentas tu experiencia. Aquí en los comentarios dime si alguna vez has mandado una carta y has recibido algún tipo de respuesta. Tristemente para ARMY, desde el 2018 BTS y BTS no reciben ningún tipo de envío, ya sea cartas ni regalos, pero tienen un apartado postal donde se puede enviar cartas. Obviamente paquetes, como les había comentado, no lo reciben, pero solamente cartas en sobres pequeños. Y Joy de Red Velvet publica un mensaje a los fans por primera vez después de sus noticias de citas. Anteriormente se había confirmado que Joy de Red Velvet estaba saliendo con el solista Crush. A la luz de las noticias de citas, los fanáticos han apoyado la pareja y Joy se tomó un tiempo para escribir algunas palabras a sus queridos fans a través de su comunidad de fans en Listen. Lubis, hola, este es Joy, lo siento mucho. Lubis, debes haber estado más sorprendido por la noticia repentina. Hubiera sido genial si pudiera decírtelo con anticipación. Estabas muy sorprendido, ¿verdad? Lo siento mucho, ya que parece que les he dado preocupaciones innecesarias durante un tiempo en el que los miembros y Lubis están emocionados de estar en el escenario por primera vez en un tiempo. Todavía estamos en la etapa en la que acabamos de confirmar nuestros sentimientos el uno por el otro y nos estamos conociendo poco a poco. Así que estaba siendo cuidadoso, pero entré en pánico porque el artículo salió tan temprano, pero estoy escribiendo esta publicación porque creo que Lubis está aún más sorprendido que yo. Realmente espero que los Lubis que me han estado atesorando y amándome hasta ahora puedan ser comprensivos y comprensivos. Lamento mucho sorprenderte tan de repente. Estoy realmente preocupada de que estés preocupado por varias cosas por hoy. Me esforzaré más para que te preocupes menos. Nuestros Lubis que siempre nos han amado sin reprimirse, lo siento y los amo. Y SM Entertainment también confirma que Joy y Crush de Red Velvet están saliendo. En un comunicado compartido con el nuevo medio de My Daily, SM Entertainment confirmó la noticia de que Joy y Crush están ahora en una relación. Crush y Joy comenzaron como amigos cercanos en la industria, pero recientemente comenzaron a conocerse con buenos sentimientos. Y J-Hope de BTS rompe su propio récord en Spotify otra vez. ¿Sabes lo legendario e icónico que es J-Hope de BTS rompiendo sus propios récords? En 2019 J-Hope se convirtió en un solista coreano más seguido en Spotify, ya que fue el primer solista coreano en alcanzar no 2 o incluso 3, sino también 4, luego 5 millones de seguidores en la plataforma. En mayo de este año J-Hope rompió su propio récord nuevamente al superar los 6 millones de seguidores. En ese momento J-Hope subió al puesto número 165 en el top 200 de artistas más seguidos de Spotify. Sin embargo, la semana pasada hizo historia al convertirse en el primer y único artista solista coreano en reclamar un lugar entre los 125 artistas más seguidos en Spotify. Ahora ha logrado otro hito. Ha roto otro de sus propios récords al superar 7 millones de seguidores en Spotify. Una vez más es el primero y único artista coreano en lograr esto. BTS continúa haciendo historia no solo como grupo, sino también como artistas en solitario. J-Hope no es el único que recibe reconocimientos por su mixtape, sino también su compañero rapero Suga. La discografía de Agus D de Suga superó los 1,000 millones de reproducciones en Spotify, YouTube y SoundCloud la semana pasada. ¡30!